Vamos a escuchar la segunda entrevista que hiciste hace un ratito en la feria. Sí, sí, entrevistamos a Flor Piedrabuena de Editorial Mal de Mar. ¿Cómo están? Estamos acá con Flor Piedrabuena de Ediciones Mal de Mar. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Flor. Muy bien, acá en la feria de editores por primera vez. Esto de decir el Flor Flor es, o sea, porque viste que tenemos el mismo nombre, pero no siempre uno se da cuenta que tiene el mismo nombre. No, y nos ponemos como apodito, Flor, Flori. Es verdad, es verdad. Bueno, estoy acá con una amiga. Contanos un poco, es una editorial nueva, ¿no es cierto? Maldemar ya tiene un par de años, de hecho cumplió 2 años este año. Y ¿cómo pasa el tiempo? Viste cómo pasó la pandemia, nos chupó 1 año y medio, pero estamos haciendo libros artesanales con urbanos e independientes desde el año 2019. Con 3 compañeras y este año lanzamos el primer libro de la colección narrativa, que es La piba que me gusta, de Damián Quilici, que viene con un fanzine de poesía, porque siempre ponemos poesía por todos lados, así que tenemos, esa es nuestra novedad de este año, además de la colección Mal de Amor, que son plaquetas de poesía, y la colección de poesía que viene creciendo durante estos años. Viene creciendo porque creo que podemos estar de acuerdo en que la poesía de alguna manera empieza a interesar más, o sea, hay algo de que la gente empieza a consumir más poesía y proliferan las editoriales de poesía, ¿no es cierto? Yo creo que sí, además lo veo como una manera de militar la poesía desde las editoriales independientes y genera no solo mucha visibilidad e interés, también lo veo en la docencia, que cada vez más poesía contemporánea se lee en las escuelas y los profesores llevamos a las aulas las plaquetas y los libros que conseguimos a las ferias, y así hay muchos nombres que van circulando y uno se va enterando cuáles son las novedades y que hay poesía de buena calidad que hay que buscar. Bueno, Flor es docente también, nada, lo cual me parece que le da como un panorama muy interesante, ¿no? Mezclar esto de ser docente, pero a la vez ser editora y a la vez escribir. Flor es una excelentísima poeta, así que bueno, ¿vos cómo ves este cruce entre docencia y edición? O sea, ¿le llevas libros a tus alumnos? ¿Cómo reciben este tipo de literatura que es distinta quizás a lo que sí están acostumbrados? Bueno, lo que suelo hacer es, llevo mi caja de plaquetas para que los chicos vean las formas de producir, las formas materiales que tiene la poesía más allá de los libros, y eso les encanta porque leen cosas que nunca habían leído y de repente se encuentran con algún libro que dicen, yo no sabía que la poesía podía hacer esto. Increíble. Y se emocionan y empatizan y empiezan a escribir y después me muestran lo que escriben, y ahí tengo generaciones de exalumnos que cada tanto me mandan algún texto. Uy. Entonces se difunde desde ahí, está buenísimo, pero hay que meterle mucha garra. Es un vínculo increíble, y sobre todo eso que decís de yo no sabía que la poesía podía hacer esto, me parece que todos tuvimos ese momento, sí, de descubrimiento, tal cual, donde nos dimos cuenta que la poesía podía hacer eso. Bien, y ahora están en su primera FED. Sí, es la primera vez que participamos de la FED así en un stand, y este año lo compartimos con Mutanta también, de una... Fue una forma de poder estar, porque la verdad es que trabajar desde la autogestión en las editoriales nos cuesta mucho dinero y siempre salía de nuestros sueldos. Y este año como unirnos ayuda a que podamos estar, porque la verdad es que entre las imprentas, los stands de las ferias y demás, es un presupuesto que no tenemos. Sí, es importante recordar esto, que generalmente las personas que se dedican a esto tienen otros trabajos para poder solventar las ediciones. Por eso yo hablo mucho de la edición como militancia, porque ponemos plata desde nuestros ingresos de nuestros trabajos asalariados para que estos libros existan, y eso es lo que queremos. Nuestro próximo paso es poder tener algún resto de dinero para, no solo para reimprimir, sino también para empezar a pagar el trabajo colectivo que hacemos, porque intervienen ilustradores, diseñadoras, yo hago el trabajo de corrección de poesía, una compañera hace el trabajo de corrección de narrativa, y todos esos trabajos que son muy
requieren mucho detalle y mucho tiempo. Queremos que a futuro, lo antes posible, podamos empezar a pagarnos a nosotras mismas para no autoexplotarnos y también para poder pagarles un poquito más a quienes trabajan la parte de arte de tapas, sobre todo. Sí, bueno, ustedes no lo están pudiendo ver, pero después busquen en sus redes. Ahora le vamos a pedir a Flor que nos diga cuáles son, porque son realmente libros muy artesanales donde se ve el trabajo que hay. Son preciosos, o sea, la verdad que siempre digo felicidades porque son libros muy hermosos. Contanos, si la gente se quiere contactar con ustedes, ¿por dónde es? En Instagram es ed.maldemar, es decir, @ed.maldemar. Bien. Sino por Gmail, ed.maldemar@gmail.com, ese es el mail. Y por Facebook ponen Maldemar y sale. Cualquier cosa me contactan a mí, Flor Piedrabuena, pero las redes de la editorial nos ayudan mucho para la difusión y también para la venta de libros, porque como arrancamos hace un par de años, no tenemos una distribución muy grande y estamos empezando a distribuir por todos los lugares que podemos y hacemos los envíos a través de los contactos que nos van pidiendo por las redes. Así que nos ayuda mucho. Es muy importante eso que estás diciendo. Nosotros, bueno, desde La Garra Suave queremos siempre tratar de difundir como la voz y la palabra desde distintas latitudes, ciudades, provincias, porque, ¿no?, como para descentralizar un poco la cuestión desde ambas. Si bien ahora la FED está localizada en el barrio de Almagro, 11, no sé bien qué es. Es el borde acá, en el Parque de la Estación. Nos parece igual que, por más que esté acá, es un buen lugar de encuentro, porque hay editoriales como Maldemar, por ejemplo, que es actualmente, ¿dónde están? ¿En Benavides? El centro de operaciones es el taller en mi casa, que es donde coso los libros, donde los sellamos, donde ensamblamos todo, es en Benavides. Mandamos a imprenta las cuestiones más delicadas, que son de la selección del papel, el diseño digital, pero todo el armado de los libros es completamente artesanal. Y después tenemos algunas cositas más como señaladores, etcétera. Pero sí, es en Benavides Tigre y desde ahí yo distribuyo por mensajería y correo argentino los libros para donde nos los pidan. Perfecto. Pero bueno, acá también hay de repente han podido llegar editoriales de otras provincias y está buenísimo ese contacto, ¿no? Como que me parece que la feria, la presencialidad era muy necesaria. De repente volver un poco a este contacto ahora que, bueno, que la situación aflojó un poco. No sé, ¿cómo sentís que digamos, cómo se vive esto de volver a verse cara a cara, de estar participando de este espacio? Personalmente me dio mucha ansiedad antes de salir de mi casa porque no estaba acostumbrada a salir y menos a un lugar así populoso de feria, de encuentro. Pero por otro lado, me da la pauta de que vamos a sobrevivir las editoriales. Y eso me pone muy contenta, de que hay esfuerzos grandes que estamos haciendo entre todos para sobrevivir y para seguir haciendo libros. Bueno, increíble. Me parece que podemos cerrar con ese sintagma de vamos a sobrevivir. Bueno, sí. Esto fue Flor Piedrabuena desde Maldemar Editorial, acá en directo desde la FED.